estimular nuestro sistema cognitivo, nuestra mente, nuestras neuronas es muy importante en todas las edades y también es muy importante y más importante cuando eres adulto mayor. Vamos a hablar de esto y estamos ya en nuestro programa con Marcela Marín, psicopedagoga. Marcela, gracias por estar con nosotros, que es especialista en adulto mayor. Estamos con Roxana Cardemil, que nos acompaña. Roxana, hola, gracias por estar con nosotros. Ella es directora de Apogem, que es un centro de adulto mayor, de una residencia para adultos mayores. Y está con nosotros una gran invitada. Y la dejamos para el final, porque todas las flores y los aplausos van hoy día para nuestra querida amiga Juana María Ortega. Ortega Arellano. Sí. ¿Cómo está usted, doña Juanita? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Está contenta de estar acá con nosotros? Claro. ¿Sí? Ojalá fuera todos los días. Ojalá. Muy bien. ¿Simpática la gente acá en el programa? Muy simpática y muy agradable. Los camarógrafos, por ejemplo, son... ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Simpático? Bueno, mozo, simpático. Ah, bueno, mozo también. También, pues todo. Ah, muy bien. Sí, bien. Todo bonito, todo muy simpático. Todo bonito. ¿Ven? Oiga, cuénteme, Juanita, una de las cosas que nos interesa hoy día desarrollar en este segmento, en este programa, es cómo podemos llegar a ser adultos mayores y estar en buenas condiciones, no solamente físicas, sino que también mentales. Usted hoy día tiene 93 años. Sí, cumplidos. Cumplidos. ¿Cómo ha podido lograr llegar a esta edad y estar tan bien, estar conectada con las personas que le rodean? ¿Cómo se hace para llegar tan bien? Mire, en primer lugar, llevar una vida sana. No consumir alcohol y además una comida que la gente alguna dice, ay, esto yo no lo quiero comer, porque son comidas. En casa de la persona que yo quiero mucho a ella, ¿ya? Es una comida sencilla, pero sabrosa. Sabrosa. Muy sabrosa y buena. No hay que ser mañoso, entonces. No, pero la comida es rica. La comida muy, es rica. Muy, tiene cocinera estupenda. Estupenda. Oiga, ¿se ha dado cuenta usted? Yo creo que esto lo compartimos y lo hemos hablado con Marcela, también con Roxana, que siempre cuando uno pregunta por un adulto mayor y le dice, oye, ¿cómo está tu tía? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu abuelita? Siempre dicen, muy bien. Oye, ¿y de la cabeza cómo está? Siempre vinculamos el estar bien en edades adultas, ¿no es cierto? A estar bien mentalmente, a estar activo, a desenvolverte, a desempeñarte bien. Quiero volver a preguntarle a Juanita esto. ¿Cómo te mantienes bien o cómo se mantiene uno bien de la cabeza, como dice la gente? Sí, de la cabeza. Lo que hay que leer libros instructivos. Leer, la lectura. Leer la lectura y cosas buenas. No leer revistas de entretención. No. Eso es para los niños. Ah, muy bien. Sí, no para el adulto. La persona, uno debe leer algo que saque provecho uno de eso. Correcto. Libros, por ejemplo, a modular bien, a conversar bien. Ya. Libros para instruirse de la vida, del diario vivir también. Correcto. Pero no leer cosas vanas de cupucheo, ¿no? Ah, ya. Eso no me gusta. La prensa amarilla no, descartada. No, nada, nada. Fíjate que cuando hablamos de esto, y hablamos de estimulación, cada vez que hablamos de lectura, Marcela, creo que una de las herramientas importantes justamente es leer y poder compartir esa lectura, ¿no? Claro. Sí, y además es súper importante poderles leer a ellos. Yo les leo porque por el asunto de la vista... Sí. Ellos a veces no tienen la vista clara como para leer trozos. Correcto. Entonces yo les voy leyendo y vamos comentando, trabajamos en base a la comprensión lectora. Correcto. Eso es vital para ellos. Hoy día trabajamos en pensamiento creativo. Sí. Venimos de trabajar. Ah, vienen de... Sí, claro. Venimos a trabajar. Ella enseña mucho cosas instructivas. Ah, ya. ¿Cómo cuál? Y hablamos bien. Hablamos, por ejemplo, de cosas que uno que debe, como debe comportarse, ya. Y las cosas de comida, y también nos hace trabajos manuales. La manualidad también es importante. También, super, pues todo. Y ahí recuerda uno, puso óvalos, ya. Cositas así, claro. Y dijo, aquí hagan lo que usted quiera dentro. Y como a mí me gusta el dibujo, ¿así? Me encanta el dibujo. Lindo. Así que hacíamos lo que uno, porque decía, veía caras ovaladas, voy a ser un hombre con bigotito. Ya. Le puse rejita, le puse unos crespitos. Además, por con esa misma actividad estimulamos varias áreas. Varias cosas. El lenguaje, la psicomotricidad, el pensamiento creativo, el dibujo. O sea, estimulamos muchas áreas en una sola actividad. Fíjate que hablamos de estimulación.
Y lo que hemos mencionado hasta ahora es cómo estimulamos nuestro cerebro, desde la lectura, desde actividades manuales que también permiten, sí, ¿no es cierto?, desarrollar distintas áreas de nuestro cerebro. Pero está circulando en el ambiente esta conversación la palabra estimulación. Y quiero preguntarle a Roxana para que vayamos corrigiendo alguna terminología. Porque no se nos ocurre, y aquí ayúdanos a entender más lo que son los LEAM, vamos a ir conversando este tema, pero avanzar en educar a la población en el LEAM, toda vez que antiguamente hablábamos de asilos. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedo hablar de estimulación del adulto mayor, de mejorar una condición de vida mejor, desde la alimentación hasta toda esta estimulación, y seguir en la mente de muchos entendiendo que estos son asilos? Estamos muy en el pasado cuando quedamos en ese término. Cuéntanos un poquito cómo se ha desarrollado la terminología y por qué lo ha hecho. En relación a lo que es el LEAM, es en el fondo es un establecimiento de larga estadía del adulto mayor, que es un término que tiene que ver con el CEREMI, tiene que ver con el SENAMA, en términos de las instituciones que nos pueden regular. Correcto. Entonces eso es importante que se vaya como dando a conocer a la ciudadanía, que ese es el término correcto. Y dejar atrás un esas poco, palabras, ¿no? Dejar las palabras y también dejar el estigma. El estigma. Yo lucho diariamente por pensar que es una residencia distinta, claro, que es una residencia con mucho respeto al adulto mayor. Entonces, en el fondo, tenemos que nosotros, los que tenemos instituciones de este tipo, tenemos que abogar por prestigiarnos. Absolutamente. Prestigiarnos, mejorar nuestro prestigio, pero en el día a día, y sumarnos. De hecho, el SENAMA tiene muchas actividades, hay muchos cursos también en la Católica que uno tiene que irse formando. Y en ese vocabulario, desterrar la palabra asilo, desterrar la palabra hogar de ancianos. Exacto. Porque son palabras peyorativas y no tienen una real concordancia con lo que hoy día se está haciendo. Exacto. Y con lo que queremos hacer por nuestros adultos mayores en Chile. Por lo tanto, también tenemos que, este término, a pesar de que se puede confundir, tenemos que ir poniéndolo, LEAM. Porque hoy día tenemos el testimonio de una querida y linda amiga, que es la Juanita María Ortega, que da testimonio de eso. Es una mujer de 93 años, no es paciente tampoco, es residente. Es una residente de este establecimiento, donde ella se desarrolla junto a otras personas. Sí. Amigas, personas que están cerca tuyo, con las que vas compartiendo todo el día también, ¿no es cierto, Juanita? ¿Cómo te hace eso? ¿Te gusta a ti compartir con otras personas? Sí, sí. ¿Qué tipo de cosas compartes, por ejemplo, en el hogar? Mire, la mayoría de las personas son muy entendidas en todo. Yeah. Y yo le hago preguntas y inventamos unos chistes. Ah, ¿inventan cosa chistes? Claro, y nos reímos entre nosotros. Ya, yeah. ¿No te acuerdas de ningún chiste ahora que puedas contar? Mire, el chiste que le... A ver. Le voy a contar uno. Ah, ya. Yeah. A ver. A ver. Oye, ¿te pinchaste? Somos todas veteranas ya. Claro. No, me dijo, me fue re mal. A mí también, le dije yo. Me encontraron Federica, le dije yo. ¿A tú le dijiste? Y eso, sí, y eso se ríe en ella, ¿ves? Esas cosas bastante simples, pero otras clases de cosas no. ¿Te encontraron Federica? Sí, le dije, no es cierto. Ah, ya. Porque yo quería trabajar como en prostíbulo, una cuestión ¡no! así, inventar, inventar, ¿ah? Eso me refería eso yo, pero ellos sabían. Entonces, le dije yo, pero me dijeron que era muy Federica, no me aceptaron. Esa es la cosa, no te aceptaron. Que nos da risa. O sea, en este ambiente. Se ríe de sí misma, sí, también. Se ríe, yo me exacto. Ríe también. Exacto. Sí, está bien, está bien. Es parte del tema. Sí. Hablamos de estimulación temprana, hablamos de ejercicio, actividades físicas. Sí. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con la actividad física? ¿Te gusta hacer actividad física? ¿Te gusta bailar? Sí, pero música antigua hay pocas porque... A ver. Mire, lo que me gustaba a mí, el pañuelito blanco, una canción que yo aprendí cuando niña. ¿El pañuelito blanco? Sí. No el mantelito blanco. No, el pañuelito blanco. Claro, muy antigua. Claro. Ah, la primera que aprendí con las radios nomás. ¿Y qué bailas, por ejemplo? ¿Qué bailes te gustan a ti? Me gustan los valsos porque es fácil. Es fácil. ¿El tango, por ejemplo, te gusta? Sí, pero es medio complicado. ¿Por qué complicado? ¿Nunca bailaste tango? No. Apretadito ahí, bailando con la pierna, mire, y todo. Yo he tenido mi marido, que soy viuda. Ya. Y él bailaba tango, pero me decía, enséñame, le decía yo. No me decía, porque tú me pisas. No. ¿Eso te decía? Él era muy experto en tango. Ah, ¿y no te dejaba bailar tango con él? No, nada. ¿Te gustaría bailar tango?
Sí, pero no sé, pues no sé nada. Claro. Te tengo una sorpresa. Te tengo una sorpresa. Vamos a una pausa y de vuelta de la pausa volvemos con esta entretenida conversación y con una sorpresa que le tenemos preparada a doña Juanita María Ortega. Pausa, ya volvemos. Ortega.